haber abierto esta maravillosa gala, sobre todo para la causa que nos convite, como es ayudar a esta maravillosa asociación como es la de Aida. Antes, perdonadme porque me he saltado un poquito el protocolo, quisiera saludar a todos las autoridades que hoy nos visitan aquí y, como no, al presidente del Círculo de la Amistad, don Pérez Corroca, y mi junta directiva que están aquí, como nuestra maravillosa Chelo, que bueno que también la tenemos, al señor presidente de la Federación de Peñas, mi junta directiva, como no, no voy a faltar aquí, la presidenta de Adelida, Isabel Guerrero, y junta directiva, como es su vicepresidenta Piluca. Yo le voy a ceder, por favor, este espacio, este escenario, con ella. Va a romper un poquito lo que es el protocolo del acto, pero ella me decía y me rogaba que, por favor, antes de dar comienzo, ella quería daros unas palabras de agradecimiento, así que si eres tan amable, Isabel, tuyo es el micrófono. Sumamente ocupado de trabajo.
lleva montones y montones de cosas. Y me consta que estuvo hasta alta hora de la madrugada haciendo los arreglos musicales de los temas que hoy se van a cantar aquí. Agradecerle también profundamente a todas nuestras artistas que de manera desinteresada ellas hoy están aquí aportando su pequeño granito de arena solidario para que esta causa salga adelante. Así que ya no me voy a extender más. Seguidamente les voy a presentar con todo el cariño del mundo a nuestra primera artista que nos llega. Voy a coger parte de su currículum porque sabéis todos que las artistas que nos acompañan hoy son grandes, grandes artistas, donde tienen trayectoria y recorrido importante. Y ella concretamente es una de las grandes artistas de nuestra ciudad. Ella se inicia en el mundo de la copla de la Magot de Doña Lola, la viuda de Frajero. Posteriormente continuaba perfeccionando su técnica con el maestro Roncales de Sevilla, completando sus actuaciones con el montaje de coreografía dirigido por el maestro Antonio Mondeja. A lo largo de su trayectoria ha alcanzado muchísimos triunfos, tanto en el mundo de la copla como en el género de la saeta. Cuidado, es una de las mejores voces cantando saeta. Tenemos varias, pero ella en concreto tiene una voz muy especial. Ella nos va a interpretar dos temas maravillosos. En primer lugar, es una samba de Ochanita, Valerio y Solano, titulada Cría Cuervo. Y en segundo lugar, nos va a hacer esa maravillosa farruca de Quintero, León y Quiroga, titulado Cárcel de Oro. Señoras, señores, disfruten todos ustedes con María del Mar.
Thank you.
y al que todos recordamos con muchísimo cariño y lo queremos mucho. Actualmente da clase con el maestro Francisco Antonio. Tiene en su haber primeros premios en distintos concursos de la provincia, pero su prioridad principal es continuar aprendiendo. Así que ella nos va a hacer dos temas preciosos. En su primer tema es una bulería titulada Si no se nos rompió el amor, y el segundo tema es una canción bolero de León Solano titulada En el último minuto. Señoras, señores, con todos ustedes, Patricia Arena.
granito de arena para esta asociación de vida. Y bueno, para terminar y dar paso a mi compañera, mi siguiente canción se titula El último minuto y se lo quise dedicar a todos ustedes con todo mi cariño. Muchísimas gracias. Thank you.
querida Patricia. Señoras y señores, un fuertísimo aplauso para esta guapísima novela. La saeta, esa disciplina tan difícil y que ella hace maravillosamente bien. Hoy la vamos a disfrutar con todo nuestro cariño en dos pedazos de temas que nos va a interpretar. En primer lugar, lo va a hacer Casandra de Mostazo y de Oliva, titulado Antonio Vargas Heredia. Y en segundo lugar, esa maravillosa Sandra de Quintero León y Quiroga, titulada La Niña de Fuego. Así que, señoras y señores, disfruten todos ustedes con Rosario. Thank you.
es un orgullo el poder estar aquí otro año más y haciendo y participando en este granito de arena. Así que voy a continuar con la actuación haciendo un tema precioso que lo cantaba Caracol y como se titula La niña del fuego. Así que este tema, con todo mi cariño, va para todos ustedes que soy lo que hace imposible que esto sea todos los años igual y por supuesto a la Federación de Peñas por haber votado otro tema conmigo. Así que con todo mi cariño, La niña del fuego. Otra pintura de Julio Romero de Torres y con ese espectacular vestido rojo.
muchísimas gracias por prestarnos tu ayuda, tu colaboración. Seguiremos contando contigo, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. ¡Rosario!
De nuevo, buenas tardes. Es un placer para mí estar esta tarde aquí cantando tanto con mi compañero como con esta asociación Adivina para ayudar lo que haga falta. Y a mí me llamó Lola, es mi primer año, y espero que no sea el último. Y me faltó tiempo para decir que sí, que yo estaba aquí esta tarde. Compartiendo escenario, que por favor pido un fuerte aplauso para esta pedazo de orquesta. Thank you.
se lo corto yo. Es espectacular el vecino que tú tienes. Eso no es fácil manejar, ¿eh? Bueno, a ver, ¿cuánto te agradecemos, niño mío, que hayas estado con nosotros, sumándote a esta gala tan necesitada de ayuda de la gente? Así que muchísimas gracias por tu bonita voz y por haber estado aquí con nosotros, que te esperamos el año que viene, si Dios quiere. Un besito muy fuerte. Está en posesión del primer premio nacional de canción y la ciudad de la línea. En el año 2005, como igualmente finalista del sexto concurso nacional de copla de Córdoba. Es el décimo primero, vamos, era el número 11. Así que, además, después de este currículum que me entregó, ha ganado muchísimos primeros premios más en copla y en canciones. Y ahora vamos a disfrutar de nosotros con una canción de Manuel Alejandro titulada ¿Qué sabe nadie? La voz tan bonita de él. Y en segundo lugar nos va a hacer una balada de Armenteros, que nos visita hoy Daniel Thank you.
primer lugar, buenas tardes a todos, a todas las autoridades. Primero, al presidente del Círculo de Amistad, muchísimas gracias por dejarnos este espacio. Segundo, al presidente de la Federación de Peñas, muchísimas gracias a todas las autoridades. Presidenta de la Vida, ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos, sobre todo a vosotros, por contribuir a que con nuestro poquito grano de arena podamos hacer una buena causa. El tema que viene ahora es un tema de configurado que me gusta mucho, que lleva por título Como una ola. Y se lo quiero dedicar a aquellas personas que no han podido estar aquí, que son aquellos beneficiarios, ¿vale?, de vuestros 10 euros que habéis aportado hoy. Para todas aquellas familias, vamos a darle un fuerte aplauso a todas aquellas familias beneficiarias que ayudan, que son realmente con los que hemos venido. Thank you.
mis 30. Y a continuación, su segundo tema, otra jamba preciosa de Cochaíta, Valeria y Serrano, como son las 5 palomas. Señoras, señores, con todos ustedes, Rosa María Miranda. Porque dice que hay un guardado.
por estar aquí esta tarde con vosotros. Es un placer para mí cantar con este pedazo de orquesta. Muchísimas gracias. Es la primera vez que vengo. Un fuerte abrazo para él. Es la primera vez que tengo el gran privilegio de estar acompañada por ellos. Me hace muchísima ilusión que lo sepa. Espero que no sea la última. Y bueno, pues, darle gracias también a la Federación de Peña, Alfonso, muchísimas gracias y a toda la directiva por haber contado conmigo. Y bueno, pues voy a hacer un tema muy bonito que se titula Las Cinco Farolas. Y bueno, pues para este tema me voy a bajar abajo para estar un poquito más cerquita de vosotros. Espero no caer con la cámara. Y bueno, pues, Las Cinco Farolas para todos ustedes. Y de nuevo, muchísimas gracias. No, no, no.
Thank you.
Federación de Peña haya contado conmigo. Muchísimas gracias. Y nada, vamos a seguir con un tema como es la campana de Linares. Y también darle gracias al Círculo por este evento que están haciendo. Y nada, muchísimas gracias a la campana de Linares. Thank you.
maravillosa mujer, esta maravillosa voz cordobesa, que nos deslumbra cada vez que nos canta. Isabel, sabes que te deseamos toda suerte en el mundo, porque además te lo merece, por ser buena persona, por ser tu cuerpo tan espectacular que Dios te ha dado, y esa prodigiosa voz. Gracias.
colegio que, como bien ha dicho Aura, tiene su significado. Es un tema que bueno, me gustaría dedicárselo a una persona que hoy me falta aquí, pero bueno, yo sé que ya debo estarme más la fuerza para que sea de mí. Así que para ella, con todo el mundo.
Cuando el mar
Bueno. Bueno, de todo, buenas tardes. La verdad que esto de salir de los últimos me pone de los nervios, no sé por qué. Estoy muy contento, de verdad, de estar aquí otro año más. Creo que al cuarto de todo lo que sea colaborar por mi tierra, porque la verdad que estoy muy contento, sobre todo para adherir a este, este evento que estamos aquí todos. Y voy a continuar ahora con un tema que lleva por título de Valga la Barrera. Se dedica a todos ustedes, a esta maravillosa orquesta. Y esto va a ser un poco más de la vida de la vida.